Aquí me voy y me voy comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo Calla Radio de Rainbow Six, en el cual hoy vamos a enseñar spots, como no. De hecho, hoy vamos a enseñar spots y posiblemente mañana también, ¿vale? Vamos a hacer un par de spots. Ya sabéis que estos días no estoy en Españita, que estoy en Dinamarca. Pero bueno, espero que todo os esté yendo guay. Ya sabéis que si queréis ver un poquito el viaje y demás, pues me podéis pagar ahí un follow en Insta. Y lo de siempre, tengo TikTok, Twitter, ya sabéis, todo. Así que nada, vamos del tirón a hacer un par de spots, a ver qué tal se nos da hoy. Vamos a empezar con uno, un poquito marrano. ¿Cuál consiste lo siguiente? Vamos a hacer aquí un agujero en esta pared. Y una vez que hayamos hecho un agujero en esta pared, lo que vamos a hacer va a ser un par de agujeros también por aquí, aunque sean un poco así random, ¿ok? No tienen por qué ser especialmente precisos, digamos. Y una vez que hayamos hecho todo eso y hayamos dejado esa pared hecha trizas, nos vamos a subir aquí. Y desde aquí, como veis, vamos a tener ángulo justo a la subida de escaleras o bien al lobby de blancas, ¿vale? La subida de escaleras lo podemos apurar un poquito más si queréis hacerlo más, pues eso, más apuradillo, vaya. Ahí está. Qué fea es la skin de accesorio que llevo en la escopeta esta, ¿eh? Se lo voy a cambiar. Me parece la peor skin de accesorio de todo el juego. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Muy afiladito el ángulo, muy fino, perdón. Y la verdad es que los enemigos, pues si suben por aquí, no se van a esperar para nada, para absolutamente nada, que allí haya un enemigo. Así que ahí lo tenéis. Ángulos muy bestias para esta zona de café. Y espera que esto aún sigue, chicos. Esto aún sigue porque vamos a hacer ahora lo siguiente. Y es que vamos a hacer aquí un agujero en esta zona aquí abajo, que la verdad es que es un agujero que se puede hacer sin ningún problema. Y luego vamos, ya sabéis, a conectar esto, que es algo también bastante clásico de hacer, el abrir este mueble para ver perfectamente a los enemigos cuando pusean desde la zona de fumadores. Y teniendo estos dos agujeros hechos, si nos tumbamos aquí, vamos a tener ahí está, ángulo justo hacia esa zona. Esto si lo hacéis más disimulado, si lo cortáis más, porque aquí se me ve la cabeza, pero si peláis justamente por esta zona, vais a tener un ángulo mucho más chiqui y desde luego que los enemigos van a tener bastantes problemas a la hora de encontraros cuando piquen fumadores, ¿vale? Fijaros que es complicado de ver, es bastante complicado, cuando más cerca más difícil. Así que quedaros con él porque es un ángulo muy bueno y que les va a costar muchísimo a los enemigos encontrar. Bueno, este spot está sacado de Proli. Es una... bueno, está enfocado sobre todo a rangos altos porque es donde más se impact trickea, ¿no? En rangos bajos quizás no se haga tanto impact trick. Pero bueno, es un impact trick bastante majete, bastante bueno y que os va a ayudar muchísimo de cara a defender las bombas de aquí arriba. Aquí es lo que vamos a hacer, muy fácil. Vamos a abrirnos un agujero en esta zona, ¿ok? Para que podamos, por así decirlo, tirar la piña de impacto hacia lo que viene a ser, pues, la pared del punto, ¿vale? Fijaros que vamos a abrir aquí, ahí está, abierto. Vamos a quitar también la maderita y vamos a quitar todo lo que nos pueda molestar para impact trickear, ¿vale? Ahí está. Bueno, en este caso llevo la bochi, obviamente vosotros se va a hacer un poco más útil, ¿vale? Y, oye, ¿qué pasa? ¿Esto es atómico o cómo va la cosa? Pero bueno, ¿esto es una broma? Ábrete ya. Vale, y una vez que esté esto abierto, lo dicho, tendríamos que cargar nuestra piñita de impacto y lanzarla hacia allí. Y vais a triquear cualquier tipo de carga que los enemigos pongan en la pared. Si es un Thermite, una Ivana, un Ace, cualquier cosa. Puede venir muy bien porque seguro que veis donde impacta, donde ha hecho el impact trick, justamente ahí. Y eso, pues obviamente, con la explosión que genera, se carga cualquier tipo de gadget que pongáis, o sea, que pongan los atacantes aquí. Así que nada, quedaros con la copla porque es muy buen truco y ya os digo que os va a ayudar muchísimo a que no os bricheen esta pared. Pasamos ahora con un par de spots de trans bastante buenos, ahora los vais a ver, que van a ser todos de flores, ¿vale? Van a ser todos con flores, así que vamos con ellos. Son para, bueno, para sacar a los típicos enemigos de posiciones bastante estándar en diversos mapas. En este caso vamos a ir, como estáis viendo, de esta forma a los bandits que se suelen colocar aquí. Habéis visto, muy fácil, muy sencillo. Os enseño un poquito el recorrido con un dron normal, que os llevamos más tranquilos. La idea es saltar aquí, el dron avanzaría y de aquí tenemos que dejarnos caer hacia esa zona, ¿vale? En este caso, bueno, se me ha caído el dron, pero bueno, habéis visto que el truco es bastante básico. Hay que saltar y caer en esa parte. Un poquito de práctica y lo sacaréis. Otro pequeño truco sería para la zona de aviación. Aquí lo que vamos a hacer va a ser romper esta ventana con flores y una vez que la hayamos roto, podemos hacerlo de varias formas, o bien saltando a estas tuberías y luego entrando a la ventana, o intentando entrar directamente. Yo voy a hacerlo de las tuberías, me parece más sencillo. Pues nada, tan solo tenemos que saltar, ahí está, caemos en la tubería y de la tubería saltamos por aquí y entramos directamente a la bomba. Podríamos mover a la mira, romper cualquier tipo de dispositivo. Ya lo habéis visto, fácil, sencillo y muy buen truco para colar un flores en punto.
Nos movemos ahora a canal y aquí la verdad es que el truco con flores es complicado, ¿vale? Es bastante complicado, no nos vamos a engañar. ¿Y por qué no carga esto? Si estoy local, ahí. No nos vamos a engañar, es difícil y seguramente sea el más difícil de todos los que os voy a enseñar con flores. Luego nos iremos a consulado, que hay dos muy sencillitos y que os van a venir bien para atacar, la tercera planta. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy fácil, tenemos que hacer rappel hasta arriba del todo. Vamos a colar el dron por las ventanas de ahí. No, es decir, perdón, igual, ¿cómo vas a colar un dron por esas ventanas? ¿Es imposible? No, no es imposible. Bueno, habría que romperlas primero a tiros, que no las he roto. Vamos a ver si desde aquí, si no me mato, la puedo romper. Ahí está, ¿no? Bueno, si no, espera, la rompo con un dron y ya está, ¿vale? Tenemos que romper estas ventanas para evitar problemas, ¿ok? Así que nada, nos las cargamos con el dronecillo normal cuando estemos en la fase... Cuando estemos en la fase de drones o cualquier cosa. Y ahora lo que tenemos que hacer es venir aquí, a donde está este cono de tráfico, ¿ok? Y aquí vamos a desplegar nuestro dron. Una vez que lo hayamos desplegado, saltamos. Ok, bueno, saltamos bien, no como salto yo. Ahí está. Nos dejamos caer mientras nos damos la vuelta. Nos volvemos a dar la vuelta y ahí está. Es fácil, caemos bien. He perdido un par de segundos en el primer salto. Pero como podéis ver, podemos dejar el dron en una posición muy buena, ¿vale? Entonces, otra vez que lo he puesto mal. Ah, no, ahora. ¡Ay, se me ha ido! Vale, tenéis que tener cuidado con eso, ¿vale? Intentar colocar bien el dron, que no os pase lo que me está pasando a mí. Que es una faena, ¿ok? Así que nada, ahí está. ¿Veis? Esto lo estoy colocando mal. Estoy perdiendo ahí unos segundos valiosísimos. Entonces, fijaros, es muy sencillo. Podréis sacar al de printer o mover a alguien en B o cualquier otro tipo de, bueno, de truco. Como podéis ver, que podemos aplicar en esa zona. Vamos a ver si consigo colocar bien el dron. Bueno, ahí más o menos. Pero claro, sigo perdiendo un poco de tiempo. Lo podéis colocar mejor, ¿eh? Yo no lo estoy colocando muy bien, se me ha caído ahí. Ya os digo, un poquito de práctica y lo tendréis. Vamos con el siguiente truco. Allá, estos dos trucos con flores. Para ello lo que vamos a tener que hacer es abrir la ventana de baño para poder colar ahora el dron. Y también vamos a abrir la ventana de impresora, porque ahí también os voy a enseñar a colar el dron. Luego os enseñaré también otro en litoral y otro en... Ay, ¿en qué mapa era? Bueno, luego lo veo, se me ha olvidado. El primero, sencillo, vamos a colocarlo aquí en frontera, ¿vale? Saltamos de aquí hacia esta zona, avanzamos por aquí el dron. Ok, como podéis ver ya lo podemos colar por el baño. Es bastante fácil, lo único que tenéis que pillar bien el truquito para saltar y ya habéis visto que sin problema. Y el otro es más de lo mismo, pero por este lado. Es un poco fácil este tipo de trucos, ¿vale? Tan solo tenéis que tenerlos pues eso, un poco en mente de que podéis tirar los drones por esta zona. Podéis moverlos, aquí por ejemplo podemos sacar al de banderas o al de rotación. Simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que se puede hacer un poquito de, pues eso, de parkour por el borde de las, bueno, de las ventanas, ¿no? Por el, no sé cómo se llama eso, el alféizar, ¿no? Debe ser. O sea que, yo por ejemplo, podemos mover al de rotación y demás con drones que no se van a esperar que vengan desde una ventana. Vamos con otros podcasts. Lo dicho, frontera y aquí... Vamos a hacer el truquito. Es difícil, ¿vale? Este es un poco más difícil que los que... Bueno, el de canal, ¿no? Pero es también un poco complicado porque hay que hacer ahí un salto magistral, épico, fantástico. Y si no tenéis facilidad para hacerlo, pues lo vais a tener difícil. Pero por donde entra el dron, que va a ser por esta ventana, la verdad es que da bastante ventaja. Vamos para allá. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Vamos a poner aquí el dron. Vamos a avanzarlo por este... Bueno, por esta zona. Aquí hacemos un giro de 180 y... ¡Wow! Bueno, de 180. Sí, de 180. Y como veis, lo tenemos de nuevo... por el borde y aquí pues fijaros que podríamos colarlo donde los bandits, que suele ser uno de los sitios pues más problemáticos. Entonces fijaros, aquí hacemos whop, 180 y ahí lo he hecho mal, ¿vale? O bueno, si hacéis aquí, no, se hace mal. De nuevo, hay que hacer bien el 180 porque si no, lo dicho, perdemos el dron de una forma muy absurda, ¿vale? Ahí 180 y ahí está, caemos y me he quedado corto. Es que es lo que os digo, me ha salido la primera, pero no es un... Bueno, no es un sitio fácil de hacer, ¿no? Pues aquí, opa, y ahora sí, ¿vale? Ahí está, tenéis que saltar ahí perfectamente y lo dicho, llegáis sin ningún problema a los bandits, incluso habiéndome alejado más de la zona. Vamos con, bueno, yo creo que ya el último spot, porque yo creo que con esto vais a tener, bueno, venga, enseño este y otro y ya nos vamos despidiendo. Último de flores, por lo menos en el vídeo de hoy, y aquí más de lo mismo. Vamos a entrar, vamos a hacer entrar el dron por la habitación de Master, que bueno, es también uno de los sitios más típicos para entrar, entonces vamos a intentar colar por ahí el dron. Vamos a subir al tejado, del tejado vamos a bajar aquí, aunque creo que se podía subir por el lado, pero bueno, da igual, vamos a subirnos aquí, aquí vamos a hacer el rappel hacia abajo, ahí va, y desde aquí vamos a poder hacer el truco del dron. Bueno, no he abierto la ventana, vamos a ver si la podemos abrir desde aquí con algo de suerte. Sí, yo creo que sí. Ahí está. Y lo dicho, colocamos dron,
saltamos de aquí a aquí. Como veis, podemos llevar el dron por aquí sin problema. Saltamos de aquí a aquí. Y de aquí podemos saltar a esta zona. Y ya podríamos explotar los banditos aquí al fondo. O llevar el dron a la mira, ¿vale? O sea, que ahí tenéis ese gran truquito. Muy fácil, muy sencillo. Y oye, por aquí no se podía... Hacía tiempo... Ahí sí. Ahí está. Vale, podéis, creo que... Prepara aquí. Ay, no me acuerdo. Bueno, te podéis subir por ahí de todas formas. Pero bueno, lo habéis visto. Fácil y sencillo. Vamos con el último spot. Bueno, vamos a despedirnos con un spot bastante, bueno, sencillito. De, bueno, de largo alcance, ¿no? Lo mejor es estar en una ACOG. En este caso vamos con Vigil Boss, porque además hace bien los agujeritos para que lo veáis. Y bueno, para matar a todos los que entran por la printer, por la printer de abajo, ¿no? Por la zona de printer baja. Sabéis que hay printer arriba y printer abajo en este mapa. Así que nada, vamos con él y bueno, os quiero enseñar porque lo publicaré más tarde, pero quiero que sepáis que se pueden volver a hacer agujeros de bala, ¿ok? Y os enseñaré ya el truco para hacerlo más adelante. De momento vamos con este, mira, además es en estas bombas. Lo que vamos a hacer va a ser, bueno, mira, vamos a cargarnos esta madera, ¿ok? Y una vez que hayamos roto esa madera, lo que tenemos que hacer es venir por aquí. Calla, radio. Uy, me falló. Calla, radio. Vamos a subirnos a la máquina de correr, que como veis nos da aquí una opción bastante grande de salto, o sea que no es complicado. Y una vez que nos hayamos subido aquí, vamos a coger la máxima altura que nos permita la máquina. Ok, o sea que tenemos que, opa, tenemos que echarnos para atrás con ella. A ver si me deja... Ahí está, subir. A ver, ponerme ahí recto, que si no... ¡Eh! Déjame. Ahí está, ¿vale? Es bastante amplio el ángulo. Y ahí está, nos subimos lo máximo que podamos. Y aquí podemos generar... Ahí está, este pequeño ángulo. Queda directamente, como podéis ver, a la entrada de printer. Está bastante bien, es un poco complicado que nos vean los enemigos, más siendo un vigil o algo así, porque los drones no van a funcionar correctamente. Y ya os digo que cualquiera que pique esta zona, lo que menos se va a esperar es que ahí haya alguien. Más si, por ejemplo, abrimos por aquí más agujeros así random, ¿vale? Hacemos así un par de agujeros random y no se van a esperar pues que en esa altura haya un enemigo. Así que ahí tenéis un ángulo muy fresco, muy bueno y que, bueno, que podéis usar para llevaros unas kills pues bastante easy. Ahí está. Así que nada, espero que os haya molado mucho el vídeo de hoy. Esta semana más spots. Y nos vemos, gente, en un próximo vídeo. Chao, chao.